Bueno, pues suerte que estabas aquí, gorda, que te he cogido. Hola. Pero será posible. ¿Qué has sido ese placaje de vaca gorda? Deja, no, me quiero matar. Oye, oye, buenos días. Oh, Dios mío, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? Si te vuelves a rascar, que he visto esa pata mordida, te pongo la campana que está ahí waiting for you. Bueno, no, es que se la voy a poner. Es que hemos tenido que cambiar el pienso porque el suyo ya no lo hacen. Y ahora, pues claro, el cambio de pienso también le da brote. Todo, todo. ¿Y Nuni qué hace? ¿Nuni? Hola. ¿Qué quieres subir al sofá? Uy, May. ¿Vos puya? Pero no, ¿vos puya aquí? Ven, aquí. En tu sillón. ¿Qué quieres? No está un poco out. Voy a cerrar. Que he abierto para ventilar antes cuando nos hemos ido. Hoy no es muy pronto, pero es que he dormido como un tronco. Hoy no es muy pronto, pero he dormido como un tronco. ¡Yay! Y por eso estoy con Javi, porque he descansado súper bien. Oh. Me he despertado a las 8. Y ahora son ya las 9 y media casi. Me acabo de hacer el café, me voy a hacer unas tostadas de desayuno. Acabo de abriros los calendarios de Adviento en Instagram, que el de hoy es muy bueno porque hoy me ha tocado pedir algo marrano. Espera, aumentamos un poco. Pide algo marrano para comer, chino, burger, pizza. Y justo ayer, es que esto es buenísimo, justo ayer al verme escribió un WhatsApp en plan, Chris, tengo mono de comer burger, pedimos burger este finde, y digo, bueno, pues ya tenemos cena, ya está. Yo me acabo de hacer el café, me voy a poner el... ¡Pisolis! ¡Buenos días! Y llevo ropa de workout porque ahora voy a hacer un poco de zafarrancho, de limpieza. Ayer no os grabé... ¿Qué he hecho conmigo? Que me ha tocado un mini Kinder del clásico, ¿sabes? La barrita esa. Pues que ayer, en verdad, no os grabé porque cuando me fui a poner a grabar, la cámara no tenía batería y tenía todas las baterías descargadas. Bueno, total, tampoco tenía mucho por grabar porque fue un día loco de que estuve trabajando a tope y luego no sé cuántas horas me tiré editando para tener vídeos listos, sobre todo este fin de semana. Y estar un poco más tranquila porque si todo va bien, aunque Cataluña no ha pasado de tramo, si todo va bien y se puede, el martes tenemos la comida aquí en casa. Así que quiero organizar, pues, porque me apetecía hacer galletas, aunque sea, o un postre guay para la comida y tener un poco de tiempo más libre. Entonces, tengo bastantes vídeos ya adelantados, me faltan algunas cosas, pero bueno, ayer adelanté mucho en cuanto al Christmas tag y del trabajo hice una burrada. Y entonces, como ayer quería hacer workout, al final me dio palo, no hice workout y llevo toda la semana queriendo hacer workout y no he hecho workout, hoy he puesto la ropa y como voy a limpiar un poco, voy a hacer los baños, luego al mediodía limpiar en la cocina y tal, pues me voy a poner un poco en plan zafarrancho de limpieza y justo después me voy a poner, haré 20 minutitos aunque sea workout ligerito, me da igual, aunque sea un poco, pero un poquito haremos. Así nos activamos un poco. Y a ver si el fin de también hago. Es que últimamente no hago nada. Y entre estar aquí encerrada, es que es en plan escritorio, sofá, cama, escritorio, sofá, cama, escritorio, sofá, cama. Y tengo, o sea, siento mi cuerpo que estoy como agarrotada, no. Porque necesito activarme. Estoy haciendo todo esto con el chocolate en la mano y Bella está en plan. Estoy diciendo todo esto del workout y me estoy jalando el... Que realmente necesito estar más activa y que me dura todo menos y, no sé, dormir mejor, cansarme. Llevo toda esta semana levantándome con música de 30 Seconds to Mars. Estoy volviéndome a viciar, estoy escuchando todo. Bueno, le digo a Alexa, ponme música de 30 Seconds to Mars. Bueno, pues mientras se hacen las tostadas charlamos un poco. Que, lo que os digo, me despierto con 30 Seconds to Mars y casi siempre empieza con Closer to the Edge, que es mi canción favorita. Hola, Nuno. Y esta mañana estaba escuchándola y me he dado cuenta de que siendo Closer to the Edge mi top rollo, mi canción favorita del grupo, pues no tengo ningún tatu de Closer to the Edge. Tengo dos tatus de 30 Seconds to Mars, que son el de Do or Die y el de la frase de Alibi, que es la de Alza la parte para wake up again. Pero no tengo ninguna de Closer to the Edge. Hace mucho tiempo que quiero hacerme un tatu de esa canción, pero creo que
susto. Más que la letra sería algo, es una idea que está por ahí vagando, pero el que sí que sí me quiero hacer primero es el de Miyagi, que esto creo que os lo he comentado alguna vez, que con mi mami llevamos este de aquí igual, que es el... Un momento, no se ve, el corazón este de flores. Y tuvimos la idea con mi madre porque el año pasado para su cumple le regalé un tatu y no se lo ha hecho aún porque es así, bueno, y que nos ha pillado la pandemia y tal, y mi madre pues dice que prefiere esperarse, ¿no? Pero la idea es hacernos un tatu por mi abuela, por Miyagi, y hacernos tres lirios, tres calas, que son las flores que, no sé, son unas flores que a mí me recuerdan mucho a ella porque a ella le gustaban mucho y tal. Entonces sería hacernos tres, pues una por cada una, ¿no? De las tres Marías. Y bueno, está ahí la idea, mi madre estuvo de acuerdo, pero bueno, de aquí a que nos lo hagamos, falta. Y es seguramente, o me lo añado aquí donde tengo todas las flores, o tengo este hueco aquí que hace mucho tiempo que me molesta. Pero mucho tiempo que me molesta, de verdad, o sea, porque yo soy muy simétrica con los tatus, ¿veis? Llevo tatu, 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 bueno, llevo uno aquí, pero es muy pequeñito, entonces este casi nunca se ve, pero está como esto aquí vacío. Es como, bueno, aquí tampoco tengo, pero tengo este. Voy compensando, aquí tengo dos iguales también. Me faltan también las otras costillas. Porque en unas costillas llevo la ballenita. Esta. Y me falta el otro lado. Y también me quiero hacer un tatu por María y por Paula. Pero tengo una mariquita aquí. Pero este hombre seguramente me lo acabé tapando con otra cosa. Entonces esta mariquita seguramente la moveré. Y me gustaría tenerla aquí donde tengo todas las flores, entonces hacerme una mariquita encima de una de las flores por María y una abejita por Paula. Tengo mucho, mucho, mucho mono de tinta. Y con cómo está yendo este año, pues mira, no sé, o sea, es que me apetece un montón, ¿eh? Pero me voy a esperar, porque ni money, ni situación... Sois muy pesados, o sea, es que tengo una audiencia. Cada vez que me preparo el desayuno... Aquí están. Pesaos, fuera de la cuina. Venga. Tú tan fuera. Venga, fuera. Fuera de la cuina. No, fuera. Sordo con la tapia. Pasa a dormir para allá. Venga, hombre. Otra cosa me he dado cuenta es que la gran mayoría de veces a los perros les hablo en catalán. Y el otro día estaba editando el blog cuando estoy con el Crosito. Que al Crosito le hablo en catalán 100% porque además es el perro de mis padres. Y no lo traduje porque me daba paro y porque, jolín, se entiende, ¿no? Muy bien, muy bien. Seu, sit, siéntate. Ay, qué bien he dormido hoy, ¿eh? A pesar de que estoy súper animada y activa, necesito el café. Ay, need pilas. ¿Qué es esto? Ah, es mi pelo. Pues ya va, me voy a tomar mi cafecito a desayunar. Y nada, buenos días, luego ya os grabo más. Hola, acabo de limpiar. Tenemos el día súper gris, ¿eh? Está como muy tapado, triste. Mira, ve mis dibujitos de Navidad. Tengo estos aquí, durmiendo como reyes. Estos son los vídeos para los que me preguntáis que qué vídeos de workout hago. Es el canal de MK Fit. Es esta chica. Tan, 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 tan. Y he visto que ha puesto... ¡Vamos a hacer el de Christmas! Vamos a hacer el de Christmas. Ya suda un poco. Yo 25 minutos creo que era el vídeo. Me voy a dar una ducha. Mientras me ducho voy a limpiar la mampara, que tiene un poquito de cal. Hoy hemos hecho workout, tiquití. A ver si mañana me animo y hago otro vídeo de estos. Este mola porque era de Navidad. Entonces estoy haciendo ahí villancicos con el workout. Hello. Hace mucho rato que no grabo. Estoy aquí trabajando. He hecho llamadas, gestor. Y estoy ahora haciendo cositas del trabajo, tareas que tengo. Hace mucho frío, acabo de ir a poner la cale porque estoy congeladísima. Y nada, estaba ahora escuchando, llevo toda la mañana en bucle con Certice con Stomars. De hecho, creo que en un rato me voy a poner villancicos, aunque ya es la una. Voy a estar trabajando seguramente hasta las 2:30 para dejarlo ya todo listo y por la tarde... Quiero grabar un vídeo porque tengo que grabar vídeos del Christmas Hack. Pero si os soy sincera, me da mucho palo.
Pues nada, voy a acabar esta task de aquí. Estoy esperando una llamada. Hoy día a tope, ¿eh? Hoy. Sí, I need to translate this. Mañana es 5. ¿El 6 qué es? ¿Sábado? Y me han puesto una task para el sábado. Pues la voy a hacer ahora porque el sábado no trabajo, baby. De verdad, o sea, el nivel de... mira qué pequeñito se ve mi cara. El nivel de suciedad que tienen estas gafas es impepinable. El otro día estuve media hora, en plan, no os miento, media hora buscando unas toallitas que yo juraría que tenía por aquí y no aparecen. Últimamente estoy echando en falta cosillas de las típicas que se te pierden en una mudanza, ¿vale? Es lo que más odio, las mudanzas, el perder de vista estas cosas y no saber dónde paran. ¿Están aquí? No, aquí se me he hecho los parados de las que no tengo. Digo, hoy tengo un dolor de cabeza horrible y yo creo que es por el día, de que está súper así, súper nublado. Se acaba de acabar la lavadora. Voy a darle al programa del centrifugado extra. Bueno, ahora está arrancando ya la calefacción. Es que estoy congelada. Hoy voy más fresquita por eso, pero es que me he puesto esta sudadera. Llamada, check. Ahora tengo que acabar de diseñar unos posts extra que me han pedido. Y tengo que acabar este artículo de aquí. Pues nada, chicos, voy a dejar de grabar y me voy a liar ahora. Focus. A ver si acabo esto antes de las 2 y me voy a comer porque luego tengo otra llamada a las 3. O sea que voy a centrarme y ya no sé cuándo os grabaré. Luego, como viene Albert, ya sabéis que luego a lo mejor se me olvida. Pero estoy intentando grabar más con él en el Christmas Hack, por si ya lo habéis visto con el tema de poner el árbol y estas cositas. Pues quizás sí que os veo después. Si no, ya nos vemos mañana. Y si no, pues no sé, ya haré vlog. Me voy a poner a acabar esto. Hasta luego. Buen día. ¡Ay! Buen día. ¿Qué has venido a despertar al papi? Guau, guau, ¿por qué estamos tan hiperactivas hoy? Hola, hola. Y a papi, haz un besito a papi. Mira lo que he hecho, cariño. ¿Qué? Mira lo que he hecho. ¿Qué has hecho? La he pillado. Ah, y a mí mientras tanto me están chupando un pie. Hola, Bela. Hola. Aro. Yeah. Buenos días, Aro. Buenos días. Di buenos días al vlog. Buenos días. Dice buenos días, Alberto. Me atacan. Tienes que chuparlo a él, no a mí. Pero, ¿por qué eres tan buena? ¿Por qué eres tan buena? Ay, Dios mío. De una cola. ¡Ah! El titán ha subido a la cama. No le diremos nada porque está aquí top. Tranquila. Bueno, he dicho más aquí, pero está viniendo la Albert. Viene a decirte buenos días. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y cómo acabamos? Con un pitbull de 30 kilacos sentado encima de Chris. Y tienes hipo. Está muy pesada con la alergia esta señora. Está muy pesada. Que antes he visto que se ha mordido la pata esta noche. Sí, sí. Aquí, no sé si lo veis, que se ha levantado todo esto del cojincito. Tapito. Buenos días. ¿Está usted cómoda? ¿Por qué os tenéis que sentar encima mío las dos? Ay, carro. ¿Qué dices? Karma. ¿Qué dices? ¿Por qué? Porque has venido a que me chupen y que me sienten encima. No, he venido a que te despertaran. Pues sí, ya estaba despierto. ¿Quién se va a duchar hoy? Todos. May, hueles mal. Me encanta cuando se pone así. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Quién viene ahora aquí?
Hombre, buenos días. El Cejas hace acto de presencia. El Cejas, buenos días. Vale, que ya nos achacan y ahora iremos a hacer un pipi. Ay, que sacar los chuchos. Pero a ver, hoy es sábado, día 5. Tenéis el vídeo en el canal. Ahora iremos a sacar a los perros y a la vuelta abriré los calendarios de Adviento. No tenemos muchos planes. Vamos a ir a comprar para la comida del martes. Tengo que vender una silla de Wallapop y tengo que editar porque tengo que dejar listo el vídeo de mañana y pasado. Y adiós. ¿Por qué me miras con esa cara? Porque estás haciendo el burrito y yo estoy fuera de la manta. ¿Y qué? Que ahí se tiene que estar muy calentito. ¿Y quieres entrar? ¿Puedo entrar? Sí, es tu cama, cariño. Es nuestra. ¡Ah! ¡Oh, qué calentito está! No me sale mucho boca. ¿No? No. No. Me parece que va a agarrar. Sí. No, en el vídeo del árbol te parece puesto... más el mi bostezo que el no, mi intento real. Sí. Bueno, te voy a grabar y luego te censuro. ¡Mira qué cara! Que digo que en el vídeo del árbol te puse el Grinch en la cara. Tú en plan burrito. Bueno, yo no hago magia. Me vengo al club. Qué difícil es salir de la cama con esta estufa. Es que además en invierno yo, o sea, soy una fradulica. Yo tengo mucho, mucho frío. Siempre. O sea, estoy durmiendo con jersey. Y cuando Albert está aquí es como... Porque Albert es una estufa en invierno, tiene hasta calor. Y claro, yo me pego a él y al final él tiene calor y me echa. Yo tampoco es que sea tan caloroso, cariño. Pero eres una estufita. Yo tengo frío cuando estoy fuera, pero cuando me meto en la cama que tienes dos edredones juntos, es imposible no tener calor. Cariño, no son dos edredones juntos, es el mismo grosor que un señor edredón, lo que pasa es que tiene dos capas, para que cuando haga menos frío puedas quitarle una, pero yo... Cariño, son dos edredones. Las pongo juntos, pero que naban juntos. Que sí. Vale, en Rusia. En Rusia, dice. Estamos en España, cariño. Bueno, pero hace frío, ¿no? Estábamos... Alexa, ¿qué temperatura hace? En este momento hace 4 grados Celsius. ¡Oh! Se esperan máximas de 11 grados. Sí, cariño, pero no, no aquí debajo. No, no, 4 grados, hay que taparse, hay que... Pues nada. ¡Ah! ¡Tápate! Pues nada, chicos. ¡Buenos días! Bueno, pues vamos a levantarnos. Esta People quiere salir. Sí, vela. Pobrecita. A ver si con la ducha hoy se le calma un poco todo. Pero primero... Hay que salir del edredón, Aro. Dice, pero ahí veis la cabecilla. Que no se mueve. Pues nada, chicos, buenos días. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vlogmas, un nuevo capítulo de Christmas Hack. Y no sé dónde va este vídeo, pero hola. ¡Ay, qué mona está, por Dios! ¿Quién? La Topito. ¿Se lo dice o no se lo dice? No lo sé. Probablemente sí. ¿Qué?